Desde el centro de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores, Canal 7 informa. En esta oportunidad dialogamos con Marcelo Cebeira, él es el director de Cultura Municipal de Gobernador Gregores, que nos va a comentar sobre esta velada patriótica que se va a estar realizando en el día de hoy en el Salón Comunitario Héctor Tomás Najot, en vísperas a lo que va a ser nuestro 25 de mayo. Este fin de semana, ya en la previa de lo que es el día 25 de mayo, el aniversario de la Revolución de 1810, nos vamos a juntar en el Salón Comunitario, como siempre se hace, convocado a través de la Escuela de Danza Municipal de Coirón, el taller de la profesora Paula Álvarez, y acompañado por nosotros y su grupo de padres de comisión, para poder ir haciendo algunas canciones, ir disfrutando con los más chiquitos, fundamentalmente, para darle el famoso sentido de pertenencia para con nuestra tradición, con nuestras patrias. Y así, de esta manera, ir haciendo, desarrollando una peña familiar, una peña folclórica, para que, llegado la hora 12, digamos, la 0 hora del día 25, vamos a, como siempre, a recibir la bandera de ceremonia, el pabellón nacional, y entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Y posterior a eso, un muy lindo gesto que ha tenido Silvina Gutiérrez, con la Escuela de Danzas Amacay, con su colega Oscarcito Campos y Jenny Cita, que han convocado a los vecinos y bailarines y padres e instituciones que se quieran sumar, para aunar criterios y poder disfrutar de un pericón nacional que por allí es una danza que nos identifica, que nos une, pero que también genera espacios de convivencia en los ensayos, y realmente se genera muy muy lindo, muy muy lindo grupo, digamos, muy linda iniciativa, que va a estar plasmada, obviamente, en el cierre, digamos, de lo que es la peña del 24, ya entrando el 25, ¿no? Por ahí las comisiones de padre que trabajan para con los nenes durante todo el año, y en ese momento, digamos, los ve vestidos de paisanas, de gauchos, compartiendo, ¿no? Con quizás una mamá con su nenito de 6 años, una nenita con su papá o su abuelo o un vecino, y realmente es muy lindo, se genera un lindo clima. Esta peña es, obviamente, de entrada libre y gratuita. La convocatoria para los artistas, entre comillas, o quienes quieran sumarse, es abierta, el escenario está abierto, así que están todos invitados, y aquellos que nos quieran acompañar con un par de canciones o sumarse, bienvenido sea, porque realmente el espíritu de esto es juntarnos como pueblo, como comunidad, y no perder de vista, digamos, estas fechas que han sido tan y son tan importantes para la historia de la patria, ¿no? Así que todos invitados, las puertas del salón se van a abrir a las horas 20:30 del día viernes, para empezar a las 9 de la noche, y a partir de allí están unas 3 horitas disfrutando de nuestra tradición para que llegue ese momento. Todos invitados, en principio, a la feria, a la peña el día 24, el día viernes, y el día sábado, si ven por ahí que estamos la Expo Auto, está el paseo abierto y eso, que se acerquen a tomar unos mates con los abuelos del hogar, que se acerquen a tomar un chocolate, que se acerquen a compartir un momento, a disfrutar
alguna actuación que va a haber en el anfiteatro también. Y por ahí, si el tiempo da y los abuelos siempre tienen ganas, vamos a hacer en la matera del hogar, vamos a hacer algún bailecito por ahí, siempre están predispuestos, ¿no? Así que todos invitados y espero sea una linda jornada esto. Esto quiero aclarar, surge desde una iniciativa desde el diputado por pueblo, Claudio Barría, que llegó con la inquietud. Son los del Garage, la gente del Garage TV están en gira por la provincia de Santa Cruz. Y bueno, por ahí ellos tienen los contactos como para poder gestionar, y una vez que gestionan, está bueno de poder sumar instituciones para poder hacer jornadas comunitarias que tanta falta nos hacen, ¿no? Tenemos información de lo que es este taller de orientación vocacional que se está realizando en la escuela número 21. Los disertantes son Gonzalo Fares y Vanessa Subirá. Ellos son licenciados en psicología. Estamos comenzando por segunda vez el taller de orientación vocacional. El año pasado ya lo realizamos en los dos colegios, en este y en el Agro. La idea de este año es volver a hacer una réplica del año pasado, ya que bueno, a los chicos les gustó, sentimos que había mucho interés por parte de ellos, y aparte de gustarles, les sirvió para poder elegir una carrera o para ayudarlos en este proceso hasta llegar a terminar el secundario. Así que bueno, este año comenzamos sí un poco más temprano, el año pasado lo hicimos en octubre, y este año, por sugerencia de los chicos, lo estamos comenzando bueno, en mayo, para que tengan más tiempo en el proceso de elección de una carrera o en el armado de un proyecto de vida. Sí, claro, eso es lo que quería remarcar, la importancia que tiene Gonzalo en cuanto a lo que es un proyecto de vida para los chicos una vez que salen de la secundaria. Sí, claro, bueno, buenos días. Y uno de los objetivos de este espacio de talleres es la idea de trabajar un proyecto de vida, que no solamente se trata de la elección de una carrera en particular o de un área de estudio en sí misma, sino bueno, a ver qué vamos a hacer a partir de ahora, digamos, ¿no? Donde se termina aquello que está estipulado, ¿no? Que debo hacer, y empieza a preguntarse, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que prefiero, qué es lo que no me gusta, qué es lo que jamás haría, qué es lo que me encantaría. Digo, me parece que la idea del taller es trabajar y abordar todas estas cuestiones. Sí, porque la vulnerabilidad con los que ellos salen de la secundaria, por ahí este apoyo psicológico es importante. Es un año bastante emocional, ¿no? Porque imagínate que más en estos pueblos chicos, uno a veces ha ido al jardín, al primario, al secundario con los mismos compañeros, ¿no? Los amigos a veces son los de siempre, entonces me parece que en este terminar quinto año uno se replantea como todo esto, cómo me voy a hacer nuevos amigos, si me voy a ir de la localidad, en dónde voy a vivir. Es toda una cuestión que me parece que nosotros, donde no vamos cambiando mucho de rubro social, ¿no es cierto?, de ámbito social, no estamos acostumbrados. Así que esto me parece importante, poder acompañarlos en este proceso de que esta vez elijo yo, ¿no? Porque antes es como, bueno, termino jardín, voy a la primaria y a la secundaria, no te preguntan en tu casa si quieres seguir estudiando, es algo que ya está naturalizado y es obligatorio. Esta es la primera vez que uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? Y en este ahora qué hago, bueno, la idea es poder acompañarlos y guiarlos, si se quiere, en la búsqueda personal del deseo. Y decime, hablando ya de las carreras elegidas, ¿qué es lo que más los chicos apuntan? Bueno, ahora contamos con la Universidad Siglo XXI, acá en el pueblo, lo cual es un recurso súper valioso. Y al día de ayer comenzamos este espacio de taller en el Agro, y bueno, muchos planteaban la posibilidad de seguir estudiando acá. Con lo cual eso ya nos marca una cierta orientación en términos de qué carreras. Sin embargo, hay diversas áreas. Desde, bueno, kinesiología, por nombrar alguna, referida a las cuestiones más de la salud, algo que por ahí han planteado ayer, hasta cuestiones más contables, teniendo en cuenta por ahí áreas más de las ciencias exactas. Pero sin embargo, digamos, la idea es poder escuchar a los chicos
tanto en el agro como acá en el 21, a ver cuáles son sus intereses. Y por ahí desde ese lugar, por ahí darle por la información necesaria para ver cuáles serían las carreras orientadas a sus intereses, a sus ideas, a sus aptitudes. ¿Sí? Entonces desde ese lugar, por ahí uno maneja un abanico muy grande de carreras, digamos. No podría nombrarte una, si me parece más importante por ahí nombrarte más cuestiones de áreas, ¿no? Pero bueno, la idea es brindarle toda la información para que los chicos tengan una elección en términos de cualquier área, digamos, ¿sí? Esta orientación tan importante. Y decime, ¿hoy es una jornada completa la que se les brinda a los chicos? Hoy es el primer encuentro, son 6 encuentros que está planteado el taller. Hoy es el primer encuentro que los hacemos en la escuela por el hecho de que ahí los invitamos a que podamos hacer el taller en el SIC. En el SIC nos vamos a juntar este sábado a las 4:30, a las 4:30 de la tarde, y después ahí con los que estén vamos a organizarnos para la semana. Creo que es importante tener en cuenta, bueno, sus horarios, sus días. Nosotros intentamos ser lo más flexible posible para tener un encuentro semanal. Esa es más o menos la idea, con 6 encuentros. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la información. Agradecer a la organización Codo a Codo, ¿sí? Que ya desde el año pasado nos viene brindando este espacio, digamos, para dar estos talleres, y nos da la libertad para poder trabajar absolutamente como nosotros queremos, como nosotros pensamos, y nos brinda todos los recursos, desde una cuestión edilicia hasta cuestiones materiales, en todo momento sin ninguna restricción. Así que bueno, agradecer desde nuestra parte a la organización. Nos encontramos en Radio Nacional, donde tenemos nota con Carlos Sandoval. Hoy se celebra el Día del Operador. Nos comenta sus inicios aquí por Radio Nacional. Desde ya, un feliz día a todos los operadores de la familia de Radio Nacional y de nuestra localidad. ¿Cómo va? Buen día. Nos encontramos en esta oportunidad con Carlos Sandoval, es operador de aquí de Radio Nacional. Feliz día, primer día, primeramente, y comentanos cómo fueron tus inicios acá en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buen día. Realmente sorprendido con la visita. Gracias por llegarse hasta la radio. En este momento es un poquito complicado, justo estamos con una persona al aire. Arranqué allá por el año 2000, con 20, 21 años. En mi primer etapa dentro de la radio haciendo locución, y bueno, ahora en la parte de operación desde 2001, 2002 más o menos. Y comentanos tu experiencia como persona, personalmente, tu vida, cómo ha sido aquí, esta bendición de tener este trabajo. No, realmente lindo, porque bueno, es algo que me gusta hacerlo. Uno está acá, tiene la dicha de estar acá, y realmente es grato para mí poder desenvolverme acá dentro de la radio. ¿Te imaginaste una vez ser operador? Allá en los comienzos, cuando tuvimos la posibilidad de montar la FM del Colegio 21, por ahí sí, uno aspiraba a hacer algo, pero bueno, no se había concretado, y de repente llegó la posibilidad de poder entrar a la radio, y bueno, hoy estoy agradecido a eso. La importancia, ¿no?, de lo que es transmitir en cuanto a la música, la compañía a mucha gente. Sí, por ahí uno no se imagina quién está escuchándote del otro lado, sabe hasta dónde puede, se trata de imaginar hasta dónde te pueden estar escuchando, pero bueno, uno nunca, no termina de entender esa magia de la radio, que sabés que hoy, gracias a internet, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, del universo en sí. Es lo lindo de esto, es la magia de la radio. Así que contento de poder estar acá. Bueno, desde ya te agradecemos la nota, y bueno, y que termines bien este día celebrándolo. Bueno, gracias primero por la visita, sorprendido por ustedes que se hayan llegado hasta acá. Saludar a todos los chicos, a toda la gente que alguna vez ha pasado por la radio o las distintas FM que tenemos en la localidad y ha hecho la parte de operación. Un feliz día para todos, gracias.
Este es Gobernador Gregores, el jardín de la estepa. La ciudad que en su nombre recuerda a quien fuera gobernador de nuestro territorio allá por 1935. Hasta el comienzo del siglo XX solo habitado por los Auniquén. Luego, los inmigrantes se sumaron a esa gesta pionera que a orillas del río Chico le fue dando forma a una comunidad pujante y luchadora. Así paisanos, criollos y gringos cimentaron las bases de ese nombre que hoy escuchamos y vemos en calles, instituciones, clubes. Cañadón León. Dicen nuestros mayores que una gran cantidad de pumas habitaban esta geografía. Con el tiempo la civilización lo fue corriendo, pero su nombre quedó. El Canal 7 nace con la década del 80 y adopta para sí ese nombre en homenaje a los orígenes de nuestro pueblo. En los primeros años como repetidora de Canal 9 de la capital santacruceña, luego, casi junto con el regreso de la democracia, comienza a generar y recopilar el quehacer de una localidad en constante crecimiento y evolución. Poco a poco, los eventos, las voces, los hechos comienzan a ser parte de la historia en imágenes, registrada por las lentes y los micrófonos de Canal 7. Cañadón León, de Gobernador Gregores.